Bueno, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente en Telev1, toda la verdad primero, eh, siguiendo en estas tertulias que estamos teniendo la faz humana, eh, los, los sol y sombra, las, las, las agachadas y las virtudes de todos nuestros caudillos en la época de la Confederación Argentina. Eh, cuando hablo de caudillos, no digo necesariamente caudillos federales, ¿por qué? Porque sí, casi todos eran caudillos federales, pero hubo dos que pelearon finalmente al lado de juan manuel de rosas, como chilabert y el coronel pedro díaz, que ya vamos a verlo más adelante, que eh, eran, ellos se declararon unitarios, pero que eran patriotas y no permitieron y no aceptaron este, unirse a la fila de los franceses y de paz y, este, y de todos los unitarios, sobre todo en la guerra, en la batalla de Casero. estamos hablando de, de de Chilabert, de Martinino Chilabert. Eh, Chilabert finalmente eh, los planta, los unitarios en Montevideo, y, ya lo habíamos comentado eso, se va de allí y se, eh, llega a Buenos, a Buenos Aires en 1847, ya está en Buenos Aires, lo, lo, lo recibe Rosas, eh, le, lo da de alta en la Confederación Argentina le mantiene el cargo de coronel de artillería, quizás el mejor artillero que hemos tenido. Eh, y hacía 18 años que no venía a Buenos Aires Chilabar, son 18 años que estuvo peleando a, este, junto a los unitarios. Eh, ahora se encuentra frente a Rosas, eh, al cual él en su principio detestaba. Pero cuando llega y charla con Rosa, Rosa lo cautiva, lo seduce, le muestra las agresiones de los, de los unitarios unidos a los, a los franceses. Eh, y de eh, Chilaber no era un tipo de hablar mucho, eh, pero fue una conversación, los dos eran medio parcos, pero fue una conversación amena. Eh, él pensó, Chilaber, que se iba a encontrar una Buenos Aires. Eh, Sojuzgada por Rosas y se dio cuenta de que nada que ver. Eh, se da cuenta que Buenos Aires es una ciudad segura, eh, que la gente, los comercios eh, crecen, están en un buen, un buen momento, eh, en auge. Eh, la ley de aduana, evidentemente, se dio cuenta la ver que había dado resultado en 1835. La industria azucarera en Tucumán está en auge, eh, la textil en Córdoba, los astilleros en los puertos de Santa Fe y Entre Ríos, que el país crece. Una sorpresa para Chile a ver que él quería encontrarse con un país deprimido eh, y nada que ver. Este, se, instalan, se da cuenta que se instalan por primera vez máquinas a vapor en el país. Había más de 100 industrias manufactureras, o sea que no es solamente materias primas lo que teníamos, sino ya se comenzaba a manufacturar esas materias primas, eh, fundiciones, este, 700 talleres que trabajaban en el cuero. ¿Se encuentran con todo eso y Chile? Y dice, ¿cómo? Pero a mí me vendieron que esto era un desastre, que sumida el que sumido país en la oscuridad, que no andaba nada, y se dio cuenta que obviamente. Eh, la propaganda unitaria había calado hondo en su, en su cabeza, ¿no? Eh, había exportación, aumentaron los salarios internos. Eh, la Confederación Argentina, él se dio cuenta que tenía bolsa de comercio que funcionaba, una casa de moneda fuerte, eh, no había deuda externa, manejábamos el propio crédito nosotros, un banco de la provincia fuerte que emitía moneda. Este, que la garantizaba el Estado, bueno, exportaciones se habían triplicado. Entonces Chiraver dice: ¿Pero cómo? Se sorprende de todo esto. Y entonces este, dice: No, pero entonces empieza a escribirle a sus ex camaradas este, unitarios. Y en eh, Montevideo les explica: se cartea con, con Alberti, eh, que estaba exiliado en Chile. Eh, él dice que nunca. Literal, lo que voy a decir, nunca jamás el amor a la patria ha sido eh, ni más enérgico ni se ha hallado más profundamente radicado en el corazón de los argentinos que en esta época. Lástima que tardó 13 años en darse cuenta, ¿no? Tal vez podemos decir nosotros que falló la propaganda federal durante tantos años que, que el patriota este Chilaverno no se daba cuenta cómo estaba el país. Eh, dice, dos naciones poderosas este, han tratado de sojugarnos, no han podido, atacan nuestra tierra, atacan nuestra independencia eh, en forma veja, vegeto, eh, vejatoria. Eh, la lucha de, este, de esta gente es contraria a los intereses del país, de la Confederación, que el general Rosas combate firmemente y fielmente la agresión extranjera. La, eh, muy apasionado. Eh, y entonces le dice, tal vez ingenuamente o no, eso pueden verlo ustedes, le dice a todos estos unitarios, vengan, vengan a pelear por su patria, eh, vengan a esta honrosa lucha, la puerta está abierta para todos, el general Rosa no excluye a nadie, para todos hay lugar. Eh, le dice a Alberti, hábleles a toda, la, a, a toda la gente que usted conoce para que vengan a defender la patria. Eh, y cómo, lo, cómo le contestan en los ideólogos, porque estos abstractos este, que no les interesaba la realidad del país, la, la cuestión empírica, tanto en Montevideo como en Chile le dicen que le contestan en lugar de venir, le dicen vos sos un traidor, Chilaber. Este, claro, Chilaber era traidor a las ideas extranjeras y, y unitarias y a los intereses eh, franceses e ingleses, no era traidor a la patria. Por eso le decían, vos sos traidor a nosotros, pero no se animaban a decirle vos sos traidor a la patria, los traidores eran ellos. Eh, en 1850, el 26 de febrero, eh, termina todo, día de gloria, y termina como Chilaber quería, es decir, desagraviando al, al pabellón argentino, eh, los ingleses, este, cometió un cañonazo. Había triunfado la Confederación, obligado, tonelero, Angostura del Quebracho, Rosario Acevedo. Eh, allí los argentinos demostraron eh, su fuerte lucha, su fuerte convicción. Finalmente, Juan Manuel de Rosas doblega con parsimonia y diplomacia y, y guerra también, ¿no? por supuesto, peleando con el cuchillo entre los dientes. Eh, para, como decía San Martín, nosotros no somos una empanada que se come al primer bocado. Este, esto lo vemos claramente también este San Martín. Eh, los invasores tuvieron que abandonar todas sus posesiones territoriales, todos los buques robados eh, y desagraviaron al pabellón nacional. ¿Qué país teníamos, no? Fíjense lo que es ahora. Eh, los unitarios entonces fueron derrotados. Los invasores este, humillados, San Martín, eh, eh, gran conocedor con Chilaber, se conocían, habían viajado juntos este, en 1812, desde Europa acá. Eh, Martiniano Chilabert era feliz por primera vez, ¿no? Eh, era, entre comillas, el traidor más feliz de la tierra. El traidor no a la patria, obviamente, el traidor eran los otros. Este, él, él era consecuente con los intereses del país, sin renunciar nunca dice, yo soy unitario. Y se lo dice a rosas en la cara, porque si el haber no tenía pelos en la lengua y le decía lo que pensaba a cualquiera, los unitarios, los federales, este, pero él lo respetaban porque realmente era un patriota. Él era unitario en el sentido de que él consideraba que el criterio unitario del centralismo era lo mejor para tener unido al país, este, para aglutinar a todas las provincias, pero eso este, no implicaba que él iba a permitir, este, a través del unitarismo, eh, la invasión de, de países extranjeros para abrir los ríos, para la libertad de los ríos interiores, para... para este, también eh, permitir que, que haya contrabando, permitir que el imperio brasileño se extendiese hacia el sur, hacia el río de la Plata. Eh, pero claro, iba a durar poco. Estamos en 1850, recordemos que en 1852 este, sucede lo de Casero, o sea que la felicidad y la alegría patriótica de Chile a Verde iba a durar poco. Eh, Los historiadores este, entienden que la batalla de Caseros fue un paso no más previo a lo que luego sucedió, que fue la batalla, la guerra contra el Paraguay. Eh, todas las batallas que se fueron dando tienen un hilo conductor donde atrás están siempre los ingleses y los franceses, sea con armas o sea ideológicamente. Eh, tuvimos Caseros, Paysandú, la batalla contra Paraguay, contra contra la soberanía paraguaya, después vino Pavón. Todo tiene un hilo conductor. Todo tiene un hilo conductor. Eh, se forma la Triple Alianza, obviamente, que es el antecedente eh, entre 1851 y 1852, después de lo que fue la guerra contra el Paraguay. Eh, una campaña de sometimiento eh, y de, de disciplinamiento de los nuevos países por parte este, de las potencias estas mundiales, con su gendarme en Sudamérica, que fue Brasil. Brasil siempre, eh, nunca defendió los intereses americanos, por más que haya habido diarios brasileños, a que decirle cómo son las cosas, la verdad, que se soslazaban y, y, se, y se felicitaban por la lucha de, de Rosas, lo consideraban un gran americano, lo aplaudían, pero eran ciertos diarios, eh, pero el gobierno, obviamente, el imperial brasileño, eh, siempre fue el, el, digamos, la punta de lanza de los intereses ingleses, de la banca europea, Rocha y otros más, eh, acá en, 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 digamos, en, en, en Sudamérica. Eh, bien, entonces, bueno, se produce... Eh, la traición de Urquiza, junto con la de Garzón, otro gran general de la Confederación Argentina, poco estudiado, era el, recordemos que era el enlace Garzón entre, entre, eh, entre muchas veces entre Ibarra y Estanislao López, ya que él conocía a los dos y el que manejaba este, toda la correspondencia, iba y venía, era muy amigo de los dos. Pero bueno, se dan vuelta. Este, antes de Caseros, un año antes, se da muerta, lo traicionan, traicionan a Oribe. Entonces, claro, junto con los brasileños, le at atacan la retaguardia de Oribe, mientras este, los franceses y los unitarios en Montevideo atacan por delante. Eh, Oribe queda entre dos fuegos, eh, los cercaron. Eh, Forma Urquiza lo que se llama el ejército grande, con miles de hombres que creyeron, obviamente, en Urquiza y que él representaba la, la, la confederación mejor que Rosas. Eh, 50.000 caballos, 28.000, 30.000 hombres, eh, pero eh, había muchos brasileños dentro de ese ejército. De ese, de ese conglomerado de hombres, ese entente, digamos, esa babel, eh, eran extranjeros, eh, o sea, era una mezcla de sardos, genoveses, brasileños, eh, los correntinos, los entrerrianos, los brasileños, eh, todos tratando de vengar, sobre todo los brasileños, no se daba cuenta Urquiza o sí, este. De Vengarlo y Tusangó. Se la tenían jurada a la Confederación Argentina. Eh, se produce, bueno, el 3 de febrero, lo que ya todos conocemos, la batalla de Caseros o de Morón, en Palomar. Eh, la, los confederados eran 23.000 hombres, eh, con pocas art, eh, 50 piezas de artillería. Eh, y Urquiza les dice a sus generales antes de pelear. Eso hay que decir, mire, si ustedes consideran que tenemos que pactar con Urquiza eh, y el Brasil, yo lo voy a aceptar. No es lo que quiero, pero lo voy a aceptar si ustedes, todos mis generales, todos mis oficiales, entienden eso. Este, Martiniano, por supuesto, de Chilever, tomando la palabra junto a otro, dice: de ninguna manera, hay que defender la patria. Voy a llegar y voy a, estoy resuelto a defender al gobierno hasta, hasta las últimas instancias, lo cual lo hizo, fue el último, el último en, en pelear. Este, yo voy a morir de pie, dice, pero este, hasta, el, hasta, el último, hasta el último cascote le voy a tirar. Eh, y Rosa lo mira, en silencio, lo semblantea, a lo que dice Chilabar. Le da la mano, le extiende la mano derecha a él antes que Chilaver a él, Rosas a Chilaver, eh, y le dice: Chilaver, usted es un patriota, esta batalla será decisiva para nosotros. Bueno, eh, él dice: cualquiera que triunfe deberá constituir la nación una vez que termine la batalla, lo dice Rosas, no sé cuánto convencido. Sobre las bases existentes. Las bases existentes eran los pactos interprovinciales, en especial el pacto federal del 41. Porque nuestro verdadero enemigo, dice Rosas, es el imperio de Brasil. La tenía clara. ¿no? Lo que por ahí no tenía tan claro Rosas es que la suerte de Urquiza o el triunfo de Urquiza iba a ser el triunfo de Brasil. Él pensó. Digo yo por, lo, por la documentación y sobre lo que estoy diciendo, que nuestro verdadero enemigo es el Imperio de Brasil. Tal vez Rosas pensó que si él perdía la batalla y la ganaba Urquiza, bueno, obligaba a acelerar la constitución, la, eh, eh, digamos, conformar la constitución del país, la constitución nacional. Pero nunca pensó que, él se iba a liar, que Urquiza se iba a liar para siempre con los brasileños pensó que era nada más que por esta batalla y que después algún día este, iban a terminar este, enfrentándose Urquiza con el imperio brasileño obviamente por intereses distintos que tenían este, se equivocó la suerte de la suerte de, digamos, este, de brasileña y Urquiza estaba atada estuvo atada hasta después de la guerra contra contra el Paraguay nunca dejaron de, de ser socios yo creo que en eso, mi opinión, Rosa se equivocó. Pienso que él pensó que la, que la sociedad entre los brasileños y Urquiza iba a durar hasta la batalla de caseros y nada más. Pero no previó, primero no previó la, tra, la traición de, de Urquiza. Y después, cuando se dio cuenta, quizá era tarde, pensó que iba a ser este, algo momentáneo, que a la larga no podían seguir siendo socios. En eso se equivocó. Eh, bueno, Rosas este, Rosa le dice a Chilaver: Chilaver, usted tiene el honor de ser el primero en disparar. Tiene un cañonazo, comienza el combate, luego se quedan sin municiones las fuerzas nacionales eh, y federales. Chilaver se queda sin armamento y ¿qué hace? Agarra la, las municiones ajenas, las balas enemigas para volver a dispararlas, las que están ahí en el campo. Cuando se, se acaban todas las, las bombas enemigas que estaban en el campo para volver a tirarlas, busca piedras y las dispara desde los cañones, dispara piedras, y a las 3 de la tarde, Chilaber tira el último disparo. Eh, mientras todos los soldados de la Confederación Argentina huían ya, porque no tenían ningún tipo de armamento, él se queda sentado en el cañón, prende un cigarrillo y espera. Este, que vengan a apresarlo. Lo apresan, bueno sabemos, Rosa renuncia, Chilaber pasa la noche encarcelado, Urquiza, los unitarios los brasileños son dueños del país, eh, Urquiza toma la casa de Palermo, la casa de gobierno, eh, y charlan con, con, con Chilaber. Nadie sabe bien qué es lo que se dijeron, pero aparentemente... Las causas del fusilamiento de Chilaber eh, fue porque, eh, digamos, de algún modo le ofreció Urquiza a Chilaber que vuelva a, a estar al lado de él, que, que lo ayude y Chilaber le peta así en la cara, usted es un traidor, acá el único traidor es usted, no yo. Eh, yo defiendo mi bandera argentina, usted defiende los intereses brasileños, bla, bla. Eso fue terrible para, para, Chilaba, para Urquiza, tener que, que le pongan en la cara, que le, le canten las cuatro, las cuatro frescas este, y diciéndole realmente lo que era, un traidor, eh, por más que había ganado la batalla y estaba sentado en, en Palermo eh, ocupando la casa de gobierno, la casa de rosas, se lo dice. Este, desencajado Urquiza manda que a lo fusilen, fusilenlo, fusilenlo, fusilenlo y por la espalda como para tratar de demostrar que era un traidor porque los traidores en aquella época se fusilaban por la espalda, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a volver, vamos a hacer una pequeña pausa y prontamente volvemos para continuar con esta parte tan delicada y tan triste de nuestra historia. Ahora volvemos, gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.sepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Telev1, toda la verdad primero. Bueno, hemos vuelto nuevamente acá a continuar con la, la triste vida. Yo creo que habría que hacer una película de la vida. Se lo comento acá también al, al director sobre la vida de Chilabart, porque amerita realmente... Si hay un personaje en la historia que debiera hacerse una película este, fiel a lo que realmente fue, es sobre Chilaber. Mientras seguimos charlando sobre él con nuestras tres banderas: la bandera azul y blanca, la argentina, este, la que tremoló en, en Vuelta Obligado y en, este, en tantos lugares, la que creó Belgrano, ¿no? la celeste y blanca que instauró eh, traidoramente Sarmiento, falsificando la historia azul y blanca tenemos la, la bandera de la confederación que también estuvo flameando como decía Johnny Tuzangó, en en este en vuelta obligado en la campaña del desierto en caseros y aunadas todas ya con, con con la bandera de de los libres de, de artiguista la bandera artiguista que Digamos, intentó formar nuestra patria grande y nos cobijó a todos este, durante un tiempo eh, que es la que está en medio seguimos con Chilabert bueno, no vamos a comentar este, eh, todo lo que ya sabemos en los libros sobre Chilabert eh, de ninguna manera él permitió él, él aceptó que lo fusilaran sabía que lo iban a fusilar pero cuando se dio cuenta al final que lo iban a, a, a querer este, fusilar por la espalda, se rebeló ahí, en el patíbulo, digamos, se rebeló, eh, se volvió una fiera, quisieron ponerlo de espalda para fusilarlo, no pudieron, finalmente eh, hubo insultos, gritos, trompadas, patadas, y finalmente eh, enseguecido grita, tirá, tirá, tiren aquí. Eh, y, y apuntaba a su pecho. Así muere un hombre como yo. Y bueno, fue finalmente este, ante tanto valor, los fusiladores, los que iban a fusilar, bajaron, bajaron la, sus fusiles. Pero los oficiales que comandaban el pelotón, este, era una escena interminable, que duró mucho tiempo, hasta que sonó un disparo, Martiniano sintió un golpe en la cabeza. Eh, lo acuchillaron eh, con bayonetas, con cuchillos. Eh, casi muerto, siguió gritando, nadie sabía cómo seguía vivo. Eh, siguió desafiando a los gritos a sus matadores. Una, este, le intentaron amarrar para rematarlo, pero no pudieron. Aún le quedaban un hálito de vida desarmado, peleaba y peleaba, lo rodearon, lo golpearon a palos, como dije yo, con bayonetas, siguieron clavándosela y no podían terminar de matarlo, le tiraban con tiros, culatazos, tampoco podían terminar de matarlo, hasta que finalmente varias bayonetas, eh, ya después que eran desaguisados lo que habían hecho, este, pero siguió peleando, parado, nadie entendía cómo podía seguir vivo y parado encima, hasta que cayó de rodillas. Eh, ropa deshecha, la sangre a torrentes, una verdadera carnicería que nadie pudo entender hasta el día de hoy cómo seguía vivo eh, y terminó muerto en su agonía, lo dejaron en el suelo. Eh, la carne magullada, los huesos quebrados por todos lados eh, y antes de terminar de morir con coágulos de sangre, disculpen que todo esto es tan, tan horrendo y tan este, macabro lo que estoy contando, pero es así, para que vean lo que era un, un héroe argentino, este, eh, iba expulsando coágulos de sangre por la boca y seguía gritando, sigan, tiren, 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 sigan tirando, a ver si pueden, y siguieron acuchillándolo porque querían que se había muerto y no se había muerto, eh, y sus últimas palabras fueron, yo no soy un traidor. Yo no soy un traidor. No podían terminar de matarlo, nadie entendía, vuelvo a repetir, acuchillado por todos lados, bala, culatazo, hasta que finalmente agarraron un sable sus asesinos y le partieron la cabeza por la mitad con un sablazo. Entonces ahí sí cayó y Virasoro sacó el revólver y descargó sus balas sobre el hombre que todavía no se resignaba a ser fusilado como un traidor. Virasoro, ¿eh? Benjamín Virasoro, que nos, este, nos ilustra con un nombre en su calle, una calle suya, eh, que lleva su nombre en la capital federal. Ese, el asesino principal y mano derecha de Urquiza, no hay que olvidar de Virasoro. ¿Mm? El día de mañana, para bajarlo de pedestal, sacar los nombres de sus plazas, de sus calles, execrable, este, y mandarlo al infierno. Eh, como todos los traidores Benjamín Virasoro después hubo otro Virasoro que también tiene otra calle que es el hijo de él pero este es Benjamín, este es el militar el hijo es el, el abogado, años después así que recordemos este nombre también, Benjamín Virasoro que obviamente peleó durante años al lado de Urquiza como un federal más pero le terminó partiendo la cabeza a Chilaber, uniéndose a Urquiza y a los brasileños yo no olvido las personas que, que, no, que olvidan y no tienen memoria de su pasado difícilmente puedan construir este, un futuro porque no tienen en cuenta nuestro presente. No se puede construir en un presente patriótico y soberano si no conocemos nuestro pasado y respetamos cómo fueron realmente las cosas. Y, y así debe, debería enseñarse en los colegios, como virasoro, garzón. Y tantos otros, pero bueno, este, muere finalmente chilaver con un sablazo de este, de este Virasoro, un revólver también, lo terminó fusilando ya en el suelo, ya era una era un guiñapo humano, este, con todo, todas las tripas afuera, una cosa espantosa. El cobarde Virasoro lo termina este, disparando, eh, masacrándolo estando en el suelo. Todo esto sucedió el 4 de febrero del 52, al día siguiente de Caseros, eh, todo esto desmiente el famoso ni vencedores ni vencidos, porque cuando eh, llega a un acuerdo Oribe con Urquiza, en la banda oriental, por lo cual se rinde Oribe, sin disparar porque ya era inútil, estaba rodeado, Urquiza le promete, bueno, rendite, yo te conozco, toda la vida hemos peleado juntos, ni vencedores ni vencidos apenas este, se rindió y entregó todas las armas oribes, ¿qué hizo, este, ¿qué hizo Urquiza? Bueno, incorporó obligadamente a todos los soldados y oficiales a su tropa para que después combatieran contra Rosas en caseros. Muchos de los soldados que combatieron, no todos, ya vamos a ver por qué, el batallón de Aquino, un unitario, este, no lo aceptó y se fue a... Se fue a Buenos Aires a pelear al lado de Rosas en Caseros. Pero todos los, la oficialidad y la mayoría de todos los soldados pelearon al lado de Urquiza contra Rosas, que habían estado nueve años, seis años, ocho años, peleando este, al lado de Oribe contra los unitarios de Montevideo. Eh, eh, ahorcaron este, Urquiza cuando vence... A Rosas en Caseros y llega a Palermo, lo primero que hace, aparte de lo de Chile, busca a esos soldados del batallón aquino, los busca, ¿no? obviamente que, que peleaban, este, eran federales, obviamente, que no aceptaron incorporarse este, a, a Urquiza, matan a su, a su jefe aquino. Huyen a Buenos Aires y piden incorporarse a las fuerzas de Rosas, como dije. Cuando triunfa Urquiza, llega a Buenos Aires, lo primero que hace es buscar a esos 800 soldados, que eran de este batallón aquino y los ahorca a todos, eh, ni vencedores ni vencidos. No, no, no me queda muy claro eh, la frase esa, ni vencedores ni vencidos. No sé si ustedes se dan cuenta que las traiciones de Urquiza eran: yo digo una cosa y hago otra. Los, los, los cuelga a todos. En la entrada de Palermo, en la avenida, que hoy es Avenida Sarmiento, por supuesto, eh, con ese nombre, eh, y los ahorca todos, y quedan durante días y días y tiempo y sí, con un olor nausebundo por los cuerpos que se terminan de pudrir, eh, ante el espanto de las mujeres que caminaban por allí, que generalmente en Palermo se espaciaba, ante el espanto de los extranjeros que vivían en, en los ingleses. Que, que podían estar viviendo allí en Buenos Aires, trabajando, tenían sus comercios y comentaban y mandaban mensajes este, y cartas a, a Inglaterra explicando el espanto de lo que estaban viendo allí, los cadáveres insepultos durante días y días, eh, en, en los árboles ahí de Palermo, en estado de decomposición. Bueno, Chilaber fue pasado por armas por... Eh, por, el, por orden de Urquiza, pero comandando el pelotón de fusilamiento, este, eh, eh, este Virasoro, mm, parientes de, de, de Chilaber eh, fueron a pedirle a Urquiza, por favor, devolvernos el cuerpo de, por lo menos para enterrarlo cristianamente, el cuerpo de Chilaber. Eh, Chilaber dijo que eh, el cuerpo de Chilaver Urquiza le dijo que no, no, que siga ahí colgado pudriéndose al sol, este, ya descompuesta encima que tenían todas las tripas para afuera, una cosa sanguinolienta, un cuerpo irreconocible. No le dio Urquiza este, el cuerpo a, sus, a los parientes de, de Chilaver para el entierro, como era que decía Urquiza, ni vencedor ni vencido, no. Se lo dijo a Oribe, este, realmente qué traidores. Eh, finalmente eh, el heroico artillero con ese cuerpo totalmente irreconocible eh, pudieron tomarlo y, y enterrarlo. Eh, lo que estamos viendo y charlando sobre Chilabert habla paralelamente sobre quién era Urquiza. Ni vencedor ni vencido, ni vencedor ni vencido, todo pergueñado para no cumplir con, con su palabra. Y pensar que hasta el día de su muerte la gente le creía ¿no? a Urquiza. Los, como yo dije, Chacho Peñalosa, Felipe Varela. Eh, yo no entiendo, a veces me cuesta entender cómo, ante los hechos consumados, seguían creyendo lo que él era el, el jefe de la confederación y que peleaba contra los unitarios. Eh, tantas pruebas demostraron que no era así, hacía negocios fundamentalmente negocios particulares con los brasileños, entregándole todos los caballos, todo lo que podía, vendiéndoselo, ¿no? por supuesto, no, no es que los brasileños no lo pagaran, hizo fortunas vendiéndole miles y miles y miles de caballos, vacas, etcétera que necesitaban los brasileños este, y los unitarios este, para, para la guerra ¿no? que estaban teniendo. Queda clarísimo que, más allá de federal unitario, si hay un paradigma de patriota, es yo, por lo menos para mí, martiniano chilavert. Este, como soldado, este, por el coraje, eh, el talento, porque era un, más allá del patriotismo, era un talento, era el mejor artillero que hemos tenido y, y, que, y que nunca más volvimos a tener uno mejor que él. tal es así que los, el cuerpo de artilleros actualmente es Chilabert, se llama chilavert. Eh, era un científico excepcional para la época. Eh, un científico desde el punto de vista militar, eh, un tema muy complejo la artillería, eh, muy avanzado para la época en temas militares, eh, pero también era tiene una visión eh, política enorme. Eh, yo quiero dejar planteada una cuestión de estas cosas que habría que, también que cambiar el día de mañana. Cuando un día volvamos a hacer. Eh, soberanos en nuestra patria. Tal vez yo no lo vea, nuestros hijos no lo vean, tal vez nuestros nietos podremos llegar a verlo, eh, pero el día de mañana cuando nosotros seamos polvo en esta, en esta tierra, eh, me gustaría como polvo, como tierra que somos y que volveremos a este, acompañar a nuestros nietos a ver nuestra patria soberana. Estoy diciendo todo esto porque, por ejemplo, el puente llamado puente Puerredón, que tan nombrado está en estos tiempos, cuando se producen marchas políticas que cruzan de la provincia a la capital, lo hizo Chilabert. No sé por qué el nombre, es Pues Redón, pero fue nombrado, pero realmente el que hizo el puente fue Martiniano Chilabert. Sería bueno que esto también lo enseñen en los colegios, ¿no? Eh, en 1849 lo hizo, era de madera, bueno. Después se hizo de otro material. Se llamaba Puente Viejo en la época de Chilaver. Eh, ¿Dónde están? Y esto me voy a detener un tiempo. Eh, lo voy a dejar para una próxima charla, si le parece bien al señor director. Eh, no sé cómo andamos de tiempo. Eh, pero quisiera cerrar acá, eh, por hoy, lo de Chilaver. Seguimos en la próxima reunión. Para comentarles dónde están los restos de Chilabar. Y es un vívido ejemplo de lo que el unitarismo falseador en nuestra historia ha hecho con los restos de, tal vez uno después de Rosas y López este, y Belgrano, Güemes, está a la misma altura Martiniano Chilabar. Fue un error, obviamente, Chilabar, ha estado 13 años combatiendo del lado equivocado, reconocido por él, no lo estoy diciendo yo, pero tuvo la dignidad. Y la hombría de darse cuenta a tiempo este, y comprender de qué lado estaba este, eh, digamos, la protección a la soberanía y a la independencia económica y política de nuestro país, en mano de Rosas, y se puso a sus órdenes humildemente. Le pregunta a Rosas, ¿usted me acepta? Eh, obviamente Rosas lo aceptó. Así que en la próxima charla vamos a hablar un poquitito finalmente qué pasó con los restos de Chilabert. Les agradezco mucho, en el blog eh, van a encontrar todo este material mucho más ampliado eh, sobre Chilaber, sobre su muerte, eh, sobre los diálogos que tuvo eh, en su momento de, de, de asesinato, porque fue un asesinato, eh, fue un asesinato porque no hubo juicio previo. Cuando no hay un juicio previo es un asesinato, aunque lo pongan en un paredón. Si hubiera habido un juicio previo con un abogado defensor, un abogado, un fiscal que acusara por determinado delito que entendiese que hubiera, bueno, podríamos llegar a decir que fue un, una sentencia errónea, lo que para acá no hubo sentencia, no hubo juicio, no, no hubo nada. Igual que con Dorrego, exactamente lo mismo, los unitarios en su momento con Lavalle, ahora con el traidor de Urquiza, este, vemos que se fusilan a los héroes sin juicio previo. Rosa siempre dijo una cosa, que él respetaba a los unitarios no estaban equivocados, muchas veces le perdonó la vida, las haciendas, sus bienes, no los extraditó, eh, no los expulsó del país, lo que él no soportaba Rosas eran los traidores eh, de sus propias filas, de sus propias filas. Él podía estar en desacuerdo con varios, con Sarmiento, con Mitre, con Paz. A paz le perdonó la vida, lo tuvo, le dio los sueldos, le dio un lugar donde vivir, después de unos años de prisión, pero lo que no dejaba pasar Rosas era la traición de los propios federales, de su propia tropa, como en este caso Urquiza. Así que bueno, vamos a charlar un poco más sobre, sobre Martiniano Chilabert, muy interesante, van a encontrar material eh, sobre esto en el mensajero de la Confederación Argentina, van a encontrar fotos, muchas fotos sobre dónde están. Este, los, los restos de, de Chilaber actualmente y, y, y cómo están. Van a encontrar fotos que las he sacado yo, me han, me han, me han dejado acceder este, y ya se los comentaré. Muchas gracias y hasta la próxima reunión.